Esta es una virgen sabia y prudente que salió a recibir a Cristo con la lámpara encendida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. El Señor ha dicho: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que infundiste en Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica, concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo en la pobreza de espíritu, merezcamos llegar a contemplarte en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: ahora, hijo de hombre, escucha lo que te digo. No seas rebelde como este pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí, con un documento enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito en el anverso y en el reverso. Tenía escritas elegías, lamentos y ayes. Entonces me dijo: hijo de hombre, come lo que tienes ahí. Cómete este volumen y vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el volumen, diciéndome: hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este volumen que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Respuesta: qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Más estimo yo la ley de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar tus promesas, Señor. Qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tomad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos?
Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con no despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿no deja las 99 y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. En esta palabra de Ezequiel tenemos como hay este rollo que se tiene que comer el profeta. Naturalmente estamos en todo un lenguaje de símbolo, de espíritu. Y las palabras que tiene que decir no son justamente agradables, porque lo que había dentro eran elegías, lamentos y ayes. No obstante, cuando él come, es dulce al paladar como la miel. Significa que es un hombre que está en la voluntad de Dios, en la obediencia de la fe, en disponibilidad de ir a donde el Señor lo manda, a decir lo que el Señor dice que diga. Y aun cuando estas palabras, muchos momentos, no serán más que elegías, lamentos y ayes ante un pueblo que vive muy engañado. Por esto necesita un profeta que le dé una palabra de espíritu, que lo saque de la modorra. No el Señor que va a dar la bronca del día. No es este el tema. El tema es que Dios ama a su pueblo y lo quiere constantemente sacar del engaño, que es la cual todos tenemos tendencia a sucumbir. El mundo se nos va colocando por todas partes y necesitamos que se nos recuerde la verdad en el amor de Dios. Un correctivo de amor, no un regaño, no bronca, sino llamada a la fe, a recordar a lo que hemos sido llamados, embajadores del amor de Dios en medio de las naciones y, por tanto, no hombres engañados por el espíritu de mundo. El Evangelio precioso, que el más importante es el niño, claro, la infancia. La infancia que no significa cronología, la infancia que significa las actitudes de la infancia, el abandono, la confianza, la ilusión, la capacidad de maravillarse, el vivir en el reposo. El niño se sabe querido, no tiene que estar reclamando, no reclama, se le da. Por tanto, él vive en un estilo. Santa Clara de Asís, 1193-1253, de familia noble, de Asís como San Francisco, y movida por su ejemplo, en 1211 huye de su casa y se irá a la Porciúncula, que se celebró de esa Señora de los Ángeles, la fiesta franciscana de la familia franciscana de la Porciúncula, y allí es donde ella se consagra, corta el pelo y, por tanto, una mujer consagrada, que empezará su vida religiosa con las benedictinas. De aquí la madre abadesa, típico de la familia benedictina y típico en las monjas clarisas. Toda la familia de las clarisas, su superiora es la madre abadesa. Y ella, pues, una mujer que siendo de noble, de dinero, que ayudaba a los pobres, ahora vive radicalmente la pobreza. Ya no ayuda a los pobres, que sí, sino ella vive existencialmente este misterio de la pobreza. Las damas pobres de San Damián, que es donde estará Santa Clara. Será un referente, una mujer que hace milagros,
una mujer que salva a la ciudad de la invasión con el Señor, con el sagrario, la custodia, como se le representa en imágenes. Ella defiende y guarda a Asís, o sea que es un alma muy grata a los ojos de Dios, visitada por el Papa y canonizada a los 2 años de su muerte. 1255, Alejandro IV la lleva a los altares. Lo mismo que Inocencio IV, pues confirma sus escritos, su regla que ella escribe para sus hijas. Pidamos por toda la familia franciscana, peculiarmente por la segunda orden, o sea, la orden de las monjas clarisas. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, roguemos al Señor. Para que el Señor aumente la prudencia de los gobernantes, roguemos al Señor. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, roguemos al Señor. Para que el Señor proteja a nuestras familias, roguemos al Señor. Para que Cristo, que pobre fue colocado en un pesebre, pobre vivió en este mundo y desnudo murió en la cruz, infunda a las monjas de las familias franciscanas que hoy celebran a Santa Clara intenso amor a la pobreza proclamada en las bienaventuranzas, roguemos al Señor. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, roguemos al Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Y mi espíritu meditate, sentí un ánimo contrito, se sentirá. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, que la Virgen Santa Clara, tu fiel esposa, susciste en nuestros corazones aquel fuego de amor que encendió para gloria de tu Iglesia en sus hermanas vírgenes, por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, y al recordar a los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebraremos la grandeza de tus designios. En ellos recobre el hombre la santidad primera que de ti había recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo.
y majestad, el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Angélica Serra y por Clara Arroyo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Clara de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa. La palabra tuya bastará para sanar. Que llega el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Te adoro con devoción, Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y que te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Oremos. Señor, fortalecidos con tu Eucaristía, te pedimos que, ejemplo de Santa Clara de Asís, llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias.